O cribado poboacional estendeuse hoxe a máis de 380 farmacias da provincia de Pontevedra. O obxectivo das probas PCR en saliva é detectar persoas asintomáticas e para iso cada unha das boticas recibiu 80 tubos como este. Como apuntáronse, gracias a Deus, na provincia de Pontevedra apuntáronse moitas farmacias, o laboratorio non ten un límite diario para poder analizalos, temos solamente a posibilidad de dar 10 o día. O sábado, como non se fan, non se envían, o venres entre o sábado, o venres e o sábado, podemos dar 20, e o lunes recollemos 20, pero o resto dos días son 10. A acollida por parte da cidadanía é moi positiva. De feito, en farmacias como esta entregáronse todos os kits disponibles. Moi ben, acollida, a verdade que o público está moi moi contento. O sea, sí que se lleve interese en facer ese tipo de test, localizar os asintomáticos. Na rúa, a opinión da cidadanía con respecto a este cribado é dispar. A grande parte dos pontevedreses creen que é unha moi boa iniciativa, pero outros non están convencidos da súa eficacia. Pues me parece muy bien, porque cuanto mejor se sepa del tema, más estaremos informados nosotros y cumpliremos con las normas, ¿no? Que me parece lo normal. No, no tengo pensado hacerlo porque me da la sensación que es un poco así, de aquella manera, porque eso tienes que ir a la farmacia, cogerte tú la saliva, que no tenga mucosidad, no sé qué, llevarlo a la farmacia, la manda al Sergas. No sé yo lo que saldrá de ahí. No lo creo suficientemente probado. Todo lo que sea ayudar y colaborar me parece bien, sí. Y todo lo que sea evitar toda la porquería que llevamos encima, mejor. Por un lado es comodidad, pero por otro, negocio, puro y duro. Hombre, bueno, siempre que sea fiable, bien, cuanto más adelante, mejor. Todo lo que sea adelantar y mirar cómo está la cosa, bien, mejor.